I gotta find my way back, back to summer paradise. John Paul Simple Plan. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Ahora con Audie Norris, que ha terminado su campus en el Muntanya. Y primero de todo, Audie, agradecerte esta entrevista para el blog del Bressol. Y vamos a preguntarte rápidamente algunas preguntas que los chicos que ven el blog pues sitúen quién es Audie Norris, porque los chicos a veces también. Entonces, estuviste 4 años en la universidad. Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años en la NCAA? Hombre, muy buenos recuerdos. Es la época en mi vida donde como yo estoy formándose como un hombre. Uh-huh. Y tenía muy buena experiencia en la universidad, tenía mis hermanos, mi familia en Jackson State University en Jackson, uh-huh, Mississippi, donde nací yo, y tenía muy buenos amigos allí. Bueno, era como estudiante era so-so, porque yo me he pasado muchas horas en el gimnasio, y esto que me gusta más. Algunos cursos de los estudios me encanta, pero la mayoría de ellos no. Pero tenía que ser bueno para seguir jugando, so, sí. Los estudios eran muy importantes para mí, sí, para jugar básquet, si no, no me podía jugar. Oye, y con 22 años entras en la NBA, ¿qué sientes? ¿Qué siente un chaval de 20 años estar en la NBA, jugando con la NBA? Hombre, Portland, ¿no? Con Portland Trailblazers. Era un sueño que estuvo, bueno, cuando yo estuve en high school, antes de universidad, era Will Chamberlain, Bill Russell, Dr. J, estos Pete Maravich, estos jugadores eran los estrellas de NBA cuando era joven. Y bueno, yo quería ser como ellos. Siempre jugaba imitando sus movimientos en el parque, en el jardín de casa. Entonces, cuando yo me fui elegido el número 37 de draft en 82, lloraba como un niño. Sí, sí, era emoción, un sueño, ¿no? que me dio realidad. Y estuve mucho feliz de aquel día. ¿Y con qué jugadores te llegaste a enfrentar ahí en la NBA? Bueno, con todos los grandes que han formado la NBA, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, Kareem Abdul-Jabbar, Dr. J. En esta época era muy bueno jugador, muy bueno. George Gervin, muy buen jugador. Bueno, y saltas y llegas a Europa de la mano del Benetton de Treviso. Sí. Cambio, ¿qué tal ahí en Italia? Bueno, mira, cambio. Yo estuve 3 años en Portland. Yo soy un hombre que yo quiero jugar. Y yo quería, uh-huh, jugar más, y tuve la oportunidad de ir a Italia y seguir jugando más minutos y mejorando mi juego. Y tampoco yo tenía un par de lesiones. En Italia, en Europa, en aquella época, uh-huh, jugó pocos partidos y era oportunidad para seguir mejorando y también curar mis problemas también físicos.
Perfecto. Llegas 2 temporadas en Italia y vienes a Cataluña al Barça, al Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal en el Barça? Porque ahí es donde yo creo que es donde te desarrollaste, títulos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en Italia tenía un éxito en Italia, en Benetton también, y desde allí, Aito Garcia-Reneses era mi entrenador en Barça, siempre estaba detrás de mi carrera, desde Portland hasta Treviso, y bueno, desde Treviso yo estaba más cerca de España, y ellos me ofrecieron un contrato. Pero antes de Barça, yo tenía una oferta de Real Madrid en aquella época, pero por una diferencia de dinero, yo me quedo En el Barça. en el Barça, Oye, ahí coincidiste con Epis, Olozábal, Sibilio, Jiménez, grandes jugadores, ¿no? tenía los mejores jugadores nacionales que hemos visto. Super Epi, yo lo vi estos jugadores en Los Ángeles, en Olimpiadas, cuando jugaba allí. Y digo, bueno, yo voy a 4 de estos jugadores estaban en el equipo de selección: Solosabo, Jiménez, Chicho, Epi. Y bueno, tenía buenas compañeras en este equipo, y estaba muy contento de fichar por Barça. Yo era pequeño, bueno, pequeño. Por aquella época yo tendría 19, 20 años y siempre me acordaré de tus peleas, entre comillas, en el parquet con Fernando Martín. Sí. Porque fueron importantes aquellas. Era una gozada veros cómo. ¿Con quién más recuerdas? Aparte de Fernando, pues estar ahí peleándote. Courtney Thompson de Sí, Juventud, de. mira, había una campaña durante esa época, ¿quién es el Anthony Norris? Sí, Sí, el correcto, es Anthony Norris. verdad, es verdad. Había muchos jugadores que han pasado por la Liga ACB. Y nosotros ganamos 3 ligas seguidas Correcto. y 2 Copa Reyes y tal. Y era un equipazo muy, muy Sí, sí, importante. sí, sí. Y mira, había Sabonis, Larry Mitchell, sí, Connie Thompson, estos, había Petrovic, había muchos jugadores muy, muy, muy importantes, muy buenos durante esa época, muy buenos. Sí. Y te vas a Grecia, al Nikas, ¿no? Sí, Nikas Peristeri. al final de 6 años en Barça, yo quería cambio el aire un poco, y Y te vas ahí jugaba un un año año en Grecia. en Grecia. ¿Y qué tal Sí. allí? Bueno, yo tenía dudas en principio, pero ha pasado un año maravilloso en Grecia. Buena gente, el público. Si estás en un equipo en Grecia, el público no es tan loco, pero si jugando Sí, con porque. Barça, con Ares, es otra Sí, lo he historia. El visto. público está más loco y más. Te vas de. Muchos preguntan. Bueno, y Audi Norris, antes decías, ¿no? Se montó una época aquello del anti-Norris. ¿Qué tipo de jugador eras? Era Audi Norris. Para que Bueno, todos estuvieran, oye, contra él. yo podía hacer de todos. Pero cambio mi estilo de jugar depende contra quién juega. Puede jugar exterior o puede jugar bajo aro muy fuerte. Lo que yo no podía hacer es tirar triple, meter triple. No era mi juego. Mi juego era de la línea de tiro libre hasta abajo. Esta era mi Hombre, zona. desde el poste bajo realmente eras Sí, una pasada, ¿eh? y yo trabajo mucho para aprender este juego. Horas y horas y horas, haciendo movimientos solo con entrenadores como Nolo Flores, con Aito, con Ferran Martínez, con David Wood. Estos jugadores me siempre después del entrenamiento hace uno contra uno con Andrés Jiménez, y siguen mejorando mi El juego. juego, muy bien. ¿Y luego qué haces? ¿Acabas ya el básquet? Sí, acabo el básquet. ¿Qué Yo haces? dejé de jugar en 90 y 95.
por las lesiones. Si no fuera por las lesiones, yo creo que iba siguiendo jugando hasta a los 40, porque me encanta el baloncesto, es mi pasión. Y bueno, estuvo muy... tenía una lesión en la iglesia que me causó dejar jugar. Me fui a Estados Unidos un par de años. Y no hice nada con básquet. ¿Estuviste descansando, recuperándote? No, estuve con mis negocios allí. Y estaba un poco tocado sobre mis lesiones, normal, ¿sabes? Normal. Y no quería saber nada de básquet. Normal. Entonces, después de 5 años, yo me empecé a entrenar jugadores individuales y tal. Y, bueno, entró la bicho de básquet otra vez. ¿Y organizas el campus? Sí. ¿Organizas un campus de básquet para chavales, formación? Y bueno, por lo que hemos visto, muy bien, ¿no? No, es muy bien. Esto es mi pasión. Mi pasión es de enseñar de cualquier nivel. Tengo muy buenos entrenadores que trabajan por mi campus. Y yo no tengo que estar encima de ellos diciendo cosas. Ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y estos campus yo creo que es muy necesario hoy en día, porque los fundamentos de baloncesto hoy en día para mí no existen. No existen. Sí. ¿Qué valor diferencial tiene el campus? Bueno, más que nada, nuestro campus quiere cambiar la mentalidad de los chavales. Porque la mayoría viene de entrenadores diferentes, pero si ellos tienen confianza en ellos mismos, en sus habilidades, puedes llegar donde quieres llegar en este deporte. La mentalidad es muy importante de formar su juego. Y esto es un punto clave de nuestro campo. Cambio la mentalidad, cambio las cosas, cómo hacen las cosas, y busca otra manera más directa, más fácil para mejorar. Ya para ir acabando, Audi, que ya debes estar cansado ya de tanto, ¿cómo ves el baloncesto actual? Tú que has sido pívot, por ejemplo, ¿no ves que los pívots están un poco desaprovechados hoy en día? Sí. Solo se busca triple, la valoración personal de cada uno. ¿Cómo lo ves todo esto? Por un parte es baloncesto de hoy en día, pero otra parte, mí personalmente no me gusta cómo juegan los clubes hoy en día, porque el juego es muy, ¿cómo se dice? Juega igual, los sistemas y cómo juegan, no hay una variedad de juego. Todo el mundo es 5 fuera, tira triple, y no, los hombres altos, los postes bajos casi no existen. No, pero sí, esta posición en el baloncesto todavía es muy importante. Todo el mundo aquí habla, no hay pibes en España, no hay pibes en Europa, no hay pibes. Hay pibes, hay hombres mucho más altos que cuando yo jugaba. Hay pibes aquí, es que yo creo que los entrenadores no entrenan como los entrenadores de antes. Antes había más juego individual en los entrenamientos, formando cada jugador en su puesto, los aleros, los escoltos, los bases, los ala pivots. Todo esto, este juego casi no existe ahora, este tipo de entrenamiento no existe ahora. Y bueno, yo quiero, ¿cómo se dice? Yo quiero ayudar mi juego y
jugadores como yo. Como tú jugabas antes. Sí, de volver a... A recuperar ese juego. A recuperar, ¿no? este tipo de juego con mis entrenamientos. Quiero hacer un campus en agosto y en para todo el año de hombre post alto, post bajo. Un post perimeter camp para los hombres altos. No, está muy bien, porque no existe. No existe. Y todavía los clubs, los equipos tienen que jugar ser creado a veces durante el partido. Los jugadores tienen que saber cómo lo hacen los movimientos. Sí, esto tipo de entrenamiento es necesario y todavía puede ayudar a un club de mejorar sus jugadores. Y ya, última pregunta, que te la hacía al principio. ¿NBA o ACB? Bueno. ¿O crees que no tiene nada que ver unos con otros? Bueno, la ACB y la NBA ningún club de ACB podía ganar un equipo bien. Bueno, estos partidos de pretemporada, ganamos algunos equipos de España contra Barça, contra los Mavericks, o esto. Uh-huh. Esto no es los partidos de verdad. Sí, entonces, Liga Endesa tiene mucho para llegar a este nivel. La NBA tiene muy buenos atletas en esta liga, muy buenos jugadores y mucho más fuerte y más rápido que los europeos. Muy bien. Entonces, NBA. Muy bien. Pues Adi, muchísimas gracias por atender al Blog del Bresol. Muchas gracias de verdad. A vosotros. Y bueno, y esperamos el año que viene volvernos a ver. Bueno, está esperando vosotros para venir a mi campus, tercer campus de Audi Norris. Gracias. Gracias, Adi.